Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero hablarles sobre cómo darle un poquito más de dinámica y espacio en la voz usando reverb. Muchas personas me han preguntado qué es mejor, poner el reverb en el insert del track o del canal o hacer un envío. Yo prefiero hacerlo por envíos. Yo prefiero abrir un canal auxiliar o un bus donde yo inserte mi efecto y hago un envío desde el track que yo quiero que se vea afectado por ese efecto y le hago un envío a ese bus para yo poder tener más control del volumen en ciertos tracks. Yo puedo tener un solo track de reverb y mandar todos mis tracks de voz y simplemente con la mezcla de envíos yo puedo hacer una mezcla de como yo quiera que suene el reverb general de la voz. Por ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplo sobre un track donde hay una parte que la voz está, digamos, con un espacio normal, medio sequita, pero después el reverb crece, después baja, después crece otra vez para darle un poquito más de dinamismo al track, sobre todo a la voz, para que se escuche como que la voz abarca más espacio y más protagonismo en esa parte. Entonces vamos de una vez a Pro Tools para mostrarles qué es lo que tengo por acá. Fíjense que esto lo pueden hacer en cualquier todo, ok, simplemente tienen que tener auxiliares como los que tengo yo acá. Estos verdes que están viendo acá son mis auxiliares de efectos. Aquí yo tengo, por ejemplo, en este no lo vamos a ver hoy, pero aquí es donde yo tengo una distorsión o una saturación que le aplico yo a las voces, ¿verdad? Pero estos son mis principales reverb y delay de esta voz en este caso particular de esta canción, ¿ok? Entonces, fíjense, este es mi voz, este es mi track de voz, que a este track yo estoy haciendo envíos al bus 3, 4, al 5, 6, al 7 y 8. Fíjense que el 5 y 6 es mi reverb. Yo puedo esto renombrarlo y ponerle voz reverb, por ejemplo. Fíjense que ya él me está haciendo un envío que lo estoy mandando a 0, ¿verdad? En este caso lo estoy haciendo así. No es que así es que lo tengan que hacer, pero en este caso lo estoy haciendo así porque yo quiero que sea un nivel de reverb completamente igual en la voz como base. Y cuando el reverb aumenta, lo hago aquí en el retorno, que sería este auxiliar que está acá, que es el que contiene el reverb, que estoy usando un reverb que viene con Pro Tools. Ustedes pueden usar el que ustedes quieran. Y después tengo un ecualizador donde le estoy quitando, digamos, el fastidioso de los reverb para que no se escuche la voz encajonada, ¿verdad? Pero entonces, bueno, vamos a dar una escuchada a esto que está acá, toda esta región de la canción que hay una voz limpia y quiero que vean cómo se comporta la voz, el espacio, el efecto y todo eso, ¿ok? Ok, ¿qué estamos viendo ahí? Fíjense que en esta primera parte de la canción la voz está bastante seca. Si se ponen unos audífonos y le dan volumen, ven que la voz tiene espacio. O sea, se escucha como que si estuviese metido en un cuarto, ¿verdad? Coming, racing high. Poquito de delay ahí que se va a usar entre los lados, todo eso. Pero en esta parte, como hay una nota fija de la voz, quise hacer esto para darle un poquito de protagonismo y se expanda, digamos, esa nota larga que está haciendo el vocalista, fíjense. Aquí es donde entra y es una de las cosas más importantes de la mezcla, que son las automatizaciones. Fíjense que una automatización parece unas montañitas de un juego de Nintendo de Motocross, ya se me olvidó el nombre. Pero bueno, la cuestión es que fíjense que yo primero estoy haciendo que mi reverb, que es el volumen del reverb, fíjense, este es el volumen del reverb, fíjense cuando él va subiendo acá, cuando va pasando esta parte del track, fíjense cómo esto va aumentando. ¿Por qué hago eso? Simplemente porque no quiero que el reverb esté todo el tiempo y que las repeticiones y la cola del reverb se quede de una frase a otra. A mí no me gusta eso porque es donde nos da el espacio, de que digo, donde nos da la sensación de que lanzamos al vocalista en una cámara de reverberación y se quedó ahí atrapado. A mí no me gusta cuando las colas son muy largas, excepto que sea a propósito y tenga un sentido. Pero voy a poner las voces solas para que vean de lo que estoy hablando. Obviamente después se calla porque viene mi grito y no quiero que el grito tampoco se escuche en una cámara de reverberación. Entonces por eso es que yo hago esto, pero esto no es que lo tengan que hacer, a juro, ¿no? Esto es porque en esta canción, en este específico, en esta específica situación me pareció que era conveniente. Pero ahora fíjense acá que es diferente la automatización. El coro es un poquito más largo y hice otro tipo de automatizaciones. Vamos a escucharla todas para que vean de qué se trata esa parte y para que vean por qué hice estos movimientos. Ok,
fíjense que es prácticamente lo opuesto, no lo opuesto, pero fíjense que aquí la segunda frase sí tiene reverb, que es esta. La segunda y la tercera. Digamos que esta es la primera, ¿verdad? Esta es la segunda y esta es la tercera frase. La segunda tiene reverb igual que la tercera, pero en el segundo coro, fíjense que mi segunda frase y tercera no tienen reverb, pero sí otra vez viene la primera que se repite, que es esta. ¡Ay! Esta que está acá, se repite acá. Después viene la segunda que no tiene reverb, pero la tercera sí tiene. Entonces fíjense que aquí le di otro approach a la mezcla de voces, a la mezcla de efectos de voces, para darle más dinámica a la canción y que no se sienta siempre, como les dije, la voz metida, enterrada en una cámara de reverberancia, sino que de repente salió, pero de repente está normal, pero de repente salió, pero de repente está normal. O sea, eso es cuestión ya de creatividad, ¿ok? Pueden usar esta técnica, hacerlo por envíos, o pueden automatizar el plugin, sería un poquito más complicado. Pero esto es una manera que a mí me gusta siempre jugar con los efectos en las voces dentro de la mezcla para poder tener un poquito más de dinámica y sea más entretenido a la hora de escuchar, sobre todo la persona que está escuchando sienta que hay algo que lo distrae de buena manera y le gusta o le puede gustar, posiblemente no le guste, pero bueno, todo depende también del artista. Vamos a escuchar una vez esta parte otra vez para que vean lo que les digo de esta dinámica acá. Entonces, bueno, ahí lo tienen, un pequeño truquito, un pequeño tip que le quería dar, porque estaba terminando de mezclar esta canción y dije, ¿por qué voy a hacer un video de esto? Porque de verdad que se ve interesante y muchas personas me han preguntado sobre cómo automatizar, qué es importante automatizar, si es necesario tener el efecto en un envío. Entonces, bueno, ya están viendo una de las millones de ventajas que hay de tener tus efectos en un retorno, un auxiliar, y usar los envíos a ese retorno para que puedas controlar ese efecto como te dé la gana y lo puedas automatizar como te dé la gana, sin tener que estar tocando tu track principal, los inserts de tu track principal. Así también ahorra CPU, porque puedes usar un reverb para muchas voces, incluso puedes usar un reverb para la voz y para las guitarras, por ejemplo, para que se sientan todos metidos en una sola habitación, por ejemplo. O sea, todo es cuestión de la creatividad de cada quien y también saber trabajar de una manera efectiva, una manera más inteligente, una manera más progresiva, para que podamos seguir avanzando de una manera más rápida y tengamos todas las herramientas a nuestra disposición para que nuestra creatividad siga avanzando y explotando. Okay. Así que bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Todos los links están en la descripción. Tengo un Patreon, si te quieres unir a mi Patreon, para que te unas a mi comunidad exclusiva de VIP, donde tengo un grupo de WhatsApp. También tengo una lista de correo donde te puedo mandar una cantidad de cosas, pero en el Patreon te doy más cosas más finas. Y no es que me estoy vendiendo, pero sí es mejor que todo lo demás. Igualito, si no te quieres unir a mi Patreon, te puedes unir a mi lista de correo para que recibas una cantidad de cosas gratuitas. Te dejo el link abajo en la descripción junto con el de mi Patreon y todo lo demás, ¿ok? Así que bueno, si te gustó este video, una manito arriba. Si no te gustó, una manito abajo. Ya sabes, todo lo que tienes que hacer, suscríbete para que me ayudes a todo esto, bla, 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 bla. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Bye.